Particularmente, este tiempo de cuarentena, he podido aprovechar el tiempo para concluir y cerrar proyectos y ciclos que venía un poco ahí postergando. Y mi ánimo creativo ha estado así como bastante fluctuante. Al principio me puse en contacto con amigos y colegas para hacer cosas virtuales, como a modo de laboratorio, pero bueno, eso no, digo, me implicó cierto desgaste. La virtualidad me agota bastante y nada, eso como que mi ánimo creativo fue fluctuando. Un poco mi decisión fue seguir sosteniendo los proyectos en los que ya venía trabajando previo a la cuarentena y no sumar cosas nuevas. Entre ellos, seguir sosteniendo, gestionando y produciendo la programación de SIAM y trabajar en un laboratorio con el grupo emergente, un grupo de danza inclusiva. Y nada, y tomar también algunas clases, pero también aprovechar el tiempo para descansar y ver qué genera, ¿no? Este tiempo de aislamiento, de aburrimiento. No sé qué tan posible es poder generar una obra de danza en un espacio virtual. Creo que se pueden hacer pruebas, se pueden generar ciertos dispositivos que de alguna manera nos alienten y nos lleven a seguir trabajando con el movimiento. Y también pienso, en ese sentido, pienso que cuando uno manda su obra a un festival o a un subsidio o a una beca, lo manda en formato audiovisual. Entonces siento que hay algo de esa lógica del registro, ¿no? Que bueno, que también es válido hace tiempo, ¿no? Como que a veces, bueno, no podés ver la obra y ves el registro de eso mismo. Es como otro formato de esa experiencia. Siento que se pierde, sí, el estar ahí, no la presencia, pero sí el contacto, la falta de la piel. Pero por otro lado pienso que si uno quiere generar una obra en formato virtual, quizás, no sé, existe la posibilidad de trabajar con colegas o amigues que viven lejos o que por circunstancias varias no es posible coincidir. Entonces creo que la coincidencia en lo virtual ayuda a cortar distancias y a poder generar materiales que quizás de otra manera no podría existir o funcionar. Siento que la danza del futuro va a ser incierta. Y que un poco ya se está instalando la lógica del archivo, ¿no? Entonces, como volver sobre aquellos materiales que ya han sido producidos y poder volver a exponerlos o seguirlos trabajando. Y que en este momento también, en este momento de aislamiento, estamos generando materiales, imágenes, seguramente con la esperanza o con la idea, con las ganas de que en un futuro poder desarrollar eso en una obra escénica o digamos, o materiales que puedan tener aperturas públicas. Y en ese sentido, considero que un poco la danza del futuro está en vinculación con la ecología en el sentido del reciclaje o de la reutilización. Digamos, en este momento virtualmente se están exponiendo un montón de obras que fueron estrenadas y que tuvieron ya su tiempo de cartelera y que, bueno, hoy un poco la situación obliga a generar una escena virtual, ¿no? Y por eso
Digo, hay algo de la lógica del futuro que ya se está instalando, que tiene que ver con el archivo y con la reutilización, tanto de las obras como la revisión también de esos materiales o de esas prácticas que luego se transformaron en dispositivos escénicos.